Bueno, es uno de los temas centrales por los cuales los, una parte de los ciudadanos británicos, porque hay que tener en cuenta que el Brexit está siendo todavía hoy muy contestado y no sabemos cuál será el resultado de las negociaciones y cuál el nuevo estatus de Gran Bretaña dentro de la Unión. Pero es cierto que uno de los puntos que ha, sido, que ha creado más sensibilidad respecto a una parte de la población británica es el problema de los inmigrantes y de los residentes eh, comunitarios, incluso en Gran Bretaña. Es posible que ese sea uno de los temas eh, que sea central en la negociación. Por tanto, sí que es previsible que el Brexit tenga consecuencias desde el punto de vista de la libre circulación de trabajadores en lo que hace referencia a Gran Bretaña, pero no debería tener ninguna, al revés, en relación al resto de los países que forman parte de la Unión. Sí, el populismo es una, es una enfermedad, es una enfermedad grave de la sociedad europea. Yo diría incluso que es un cáncer que además se está extendiendo cada vez más. Eh, el populismo tiene unas raíces que son bastante paralelas a las que ya ocurrieron en los años 20 en Europa, que es el miedo en realidad a eh, la apertura. El miedo a la apertura de fronteras, el miedo a la globalización, a la apertura del comercio, el miedo. a la creación de un mundo con más posibilidades, pero en donde también eh, se exige, por un lado, más esfuerzo, e, por otro lado, es cierto, que hay determinadas capas de la población que tienen miedo a ser los perdedores. ¿no? Entonces, eh, la, el mejor contraataque frente a los populismos es ir allí donde efectivamente se están produciendo los problemas. ¿no? Problemas desde el punto de vista de la integración de los inmigrantes, problemas desde el punto de vista, por supuesto, del crecimiento económico, del desarrollo económico y de la garantía de eh, una sociedad con capacidad de generar puestos de trabajo ¿no? y países con capacidad de generar puestos de trabajo para todos sus ciudadanos. Esto es un tema clave. Y luego también hay que dar futuro a la gente, hay que dar futuro porque estamos en un mundo que se mueve a una gran velocidad. La tecnología va a generar un gran cambio desde el punto de vista de eh, la posibilidad de trabajo va a hacer que trabajos tradicionales desaparezcan y este cambio produce miedo produce una sensación de incertidumbre y ahí es donde eh, los populismos eh, lanzan sus anzuelos y lamentablemente pues eh, saben muy bien captar ese sentimiento que existe en, como digo en partes de la población hay que generar seguridad estabilidad garantía visión de futuro y todo eso es crecimiento económico, el reforzamiento del estado del bienestar, eh, garantía también desde el punto de vista de la eh, mejora de lo que es el ajuste de los trabajadores, de las profesiones a los cambios tecnológicos. Yo creo que esto es muy importante. Bueno, la educación es el gran reto. Eh, en este momento la competencia a nivel internacional se juega en la educación. Calidad en la educación, eh, perspectivas de futuro en la educación, a, ajuste a la innovación, al cambio tecnológico, a las necesidades demandadas por la sociedad y por las nuevas, los nuevos productos, las nuevas industrias, las nuevas necesidades en general también de la tecnología. Todo esto hace eh, junto, eh, yo creo que tampoco hay que olvidar, eh, el aspecto de las humanidades, porque las humanidades en la educación lo que nos dan también es una visión global, general, y también una visión empática, más humana, ¿no? más personalizada. Todo esto también va a ser muy necesario en las décadas que vienen y en los años que vienen. La educación es donde se juega el futuro de cada país y por tanto es lógico que esté en el centro también de los intereses de la Unión Europea. La movilidad es importante desde el punto de vista de mm, abrir horizontes mentales, conocer otros países, otras personas, otras costumbres, otros idiomas um, y eso permite también ajustarse mentalmente a este cambio social en el que estamos que es un cambio social que requiere flexibilidad, que requiere una serie de instrumentos, ¿no? los famosos skills que dicen los anglosajones, que no son los tradicionales, en donde desde luego juega un papel fundamental el conocimiento de otros países, de otras lenguas, eh, la capacidad de empatía, la capacidad en definitiva de responder a la globalización con una formación que sea amplia y de, y de, y de amplia base. ¿no? Bueno, es cierto que la crisis ha llevado a que las respuestas que se han ido tomando después de la crisis financiera, la crisis del, del euro, hayan sido eh, muchas veces intergubernamentales, pero tenía una cierta lógica este hecho, tenía una cierta lógica porque eh, había unas diferencias entre los Estados, eh, digamos, deudores y acreedores, y eh, era necesario encontrar ahí una negociación, un acuerdo. Um, y yo creo que tiene cierto sentido que se hayan tomado medidas que mm, han sido para intergubernamentales. En realidad, son, son sistemas intergubernamentales que muchas veces se les ha dado un marco comunitario. O no, bueno, esto ha ocurrido en la historia de la, de la Unión Europea en muchas ocasiones. ¿no? Y ha habido. Eh, el propio euro ¿no? es un producto de un sistema monetario europeo anterior que estaba fuera de la Unión Europea y, sin embargo, después se integró. El propio Schengen, con todas las dificultades que puede tener hoy en día con el tema de los refugiados y en determinados países, inicialmente estaba fuera y después se integró a la Unión. Es decir, no es tan negativo que se desarrollen determinados proyectos y procesos de integración fuera de la Unión y que después se les dé un marco comunitario. Por tanto, yo no creo que sea irreversible la tendencia a una mayor intergubernamentalidad. Eh, creo que desde luego hay que conservar, porque es el proyecto de integración, los elementos de supranacionalidad, los elementos de integración fuertes, si no nos iremos cada vez diluyendo y los países se irán separando del núcleo. En estos momentos la Unión está en un momento eh, crítico, como lo ha estado en muchas otras ocasiones a lo largo de su historia. Eh, lo que hay que hacer es encontrar las soluciones ¿no? y las soluciones yo creo que pasan una vez más por darse cuenta de que detrás del proyecto europeo lo que hay es una historia eh, compartida pero que nos obliga a tener en común eh, a los demás ¿no? y tener en cuenta que el, la Unión Europea ha sido un gran proyecto de paz, de estabilidad, de prosperidad económica y que las alternativas van todas en una dirección que históricamente se han demostrado como negativas.